Ni ados nago, lasaitasunarekin hartu behar dela, baina jakinda nundi gatozen eta noagoa zen, eta herri honek badu baita ere kontu honetan bere historia, da legebiltzar honek ere bai. Alegia, garbi dagoena da etak iragarri duen erabakia, izugarrizko garrantzia duen erabakia da. Erabat, atzera bueltaik ez duen, erabaki bat izanik, ba, euskal gizartea ere astindu, egindu, naiz eta, bueno, poza edo urduritasuna o dana delakoa modu ezberdinetan aiezi. Eta garbi dagoena da, momentu honetan urgentziak edo garrantzitsuena izan daitekela, hain zuzen ere, borroka armatu horrek sortu eta eragin duen sufrimendua aztertzea, alegia, biktimak, lehenengo lerroan, eta baita ere, espetxe politika izan daiteken, arro hori ere begiratu behar da. Jakin badakigulako, beste arazoak ere egon badaudela. Eta sortu aurretik arazo gatazka, kontentzioso dana delako bat, egon bazegon, eta 2011 pasata gero ere, egongo da. Eta izan da, espresio bat, eta beak egin beharko du, eta Ezkerra Abertzaleak bereziki, bere ibilbide politiko guztiaren azterketa bat. Nik uste hori garbi dagoela, baina pentsatzea, arazo politiko hori, etarekin hasi zela, eta etak bere alde bakarreko erabaki hori hartuta, arazo politikoa bukatu dala, hori burua engainatzea da. Horregaitikan, y bueno, precisando, y estando de acuerdo en que hay que abordar con serenidad y perspectiva, sí es verdad que esta decisión de cese definitivo de la actividad armada es radicalmente concluyente. Es concluyente. Y, bueno, los efectos que haya podido producir, de alegría, de sorpresa, ha habido gente que, bueno, pues, que todavía sigue desubicada, pero los mandatarios, en este caso el Lehendakari, la máxima expresión institucional de este país, sí tiene una responsabilidad también intransferible. Y yo estoy de acuerdo en que no puede resumir ahora la ronda de conversaciones. Pero sí hay un histórico, hay un histórico. Y es evidente que la existencia de ETA ha provocado la construcción de todo un andamiaje institucional, judicial, mediático, en el que todo empezaba y terminaba en ETA. Y creo que sería un auténtico error el considerar que el problema político, el único contencioso que tenía este país era ETA y que desaparecida ETA desaparece el problema. Es evidente que vamos a tener que abordar con urgencia las consecuencias de esa estrategia fracasada, esto es, las víctimas y la política penitenciaria, pero bueno sería que, como otros lehendakaris también lo intentaron, bien Garaikoetxea con la Mesa por la Paz, o el propio Ardanza en el documento de marzo del 98, e Ibarretxe en la versión institucional a través de este Parlamento, y también él directamente, bien es verdad que no tuvieron, como otros, ni a un John Mayor, ni a un Tony Blair, tuvieron a Felipe González, a Aznar y en este caso a Zapatero. Creo que lo debe intentar. Creo que tiene las bases para poder tejer un Downing Street que aborde también definitivamente las causas de ese conflicto político para buscar la resolución.